Los fiscales del 1 de octubre, atención, prenden la mecha de la revuelta interna contra García Ortiz por la aplicación total de la amnistía. Eh, aquí dice la noticia, los fiscales del 1 de octubre, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadenas y Jaime Moreno han prendido la mecha de la revuelta interna contra el fiscal general del Estado, Álvaro Gonzía Ortiz, por la aplicación total de la ley de amnistía elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La Junta de Fiscales de Sala se reunió el martes para estudiar la aplicación de la amnistía total del Ejecutivo a los golpistas procesados y condenados por el golpe de 1 de octubre. El objetivo era que la mayoría de la cúpula fiscal apoyara el criterio de García Ortiz frente a la tesis de Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno que defendían que el delito de malversación cometido por Carlos Puigdemont y Junqueras no podía ser anistiado. Finalmente, 19 fiscales de sala secundaban el criterio del fiscal general, incluyendo el voto del propio García Ortiz, y 17 fiscales apoyan la tesis de los fiscales de la causa. Fuentes fiscales consultadas afirman que la victoria moral de los fiscales del 1 de octubre está animando a que otros miembros del Ministerio Público que no están de acuerdo con la aplicación total de la amnistía se planteen negarse a acatar la orden de García Ortiz. En consecuencia, solicitarán la convocatoria de nuevas juntas de fiscales de sala al invocar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esta es la situación que estamos viviendo en estos instantes. Tenemos un fiscal general del Estado que está fuera de la ley, abiertamente fuera de la ley. O sea, su función no es ser el comisario político del señor Sánchez. Esa no es la misión de un fiscal general del Estado. La misión del Fiscal General de Estado no es incitar al delito a sus subordinados, como ha hecho con la fiscal de Madrid. Y, claro, cuando hay una votación y está Lola Delgado, que no puede estar en esa votación, y el señor el, el Bolaños ni siquiera ha publicado el cese de la señora Lola Delgado, vota con la Lola Delgado, con una que está en el hospital, con otra que está de viaje, le da lo mismo, le da lo mismo. En definitiva, amigos, lo que estamos viviendo en estos instantes es la última batalla de la democracia, la última batalla de la libertad. Porque recuerden que el socialismo mata la libertad y la prosperidad. Y estamos a un paso, a un paso del fin de lo que se llama sistema del 78. Los fiscales están en rebelión. Los jueces están en rebelión. Los políticos están en compadreo. y si no amigos vean lo que se ha votado, lo que se ha votado hoy, todos los, todos los partidos políticos han votado incluso a favor de Pedro Sánchez. Yo ya empiezo a sospechar de todo.